cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Hoy les voy a preparar una receta express, deliciosa, una ensalada de nopal que queda riquísima y muy rápida de preparar. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a utilizar medio kilo de nopales cocidos ya en rajitas. Esto nada más los cocí con unas hojas de tomate verde, un trozo de cebolla y sal. Una vez cocidos los escurrimos y listo. También vamos a utilizar una cucharada de aceite de oliva, el jugo de un limón, tres jitomates, una cebolla mediana, unas ramas de cilantro ya lavado y desinfectado, un chile serrano. También vamos a utilizar 100 gramos de queso fresco o queso panela. Sal va a ser la necesaria y vamos a preparar. Lo primero que vamos a hacer es partir el jitomate. Este lo vamos a hacer en cuadritos. Voy a cortar el ombliguito del jitomate y voy a cortar de esta forma. Los cuadros no deben de estar muy chiquitos. Lo vamos a hacer de esta forma. Eso vamos a hacer con todo el jitomate. Ahora vamos a picar también el cilantro. Recuerden que este debe de estar bien lavado y desinfectado. Bueno, pues ahora vamos a partir también el chile serrano. Le cortamos la patita. Esto lo voy a partir por mitad porque quiero quitarle las venas y también las semillas. No quiero que me quede muy picante esta ensalada. Esta ensaladita nos sirve para acompañar carnes o pescados. También queda muy sabrosa. Ahora vamos a cortar de esta forma. Lo vamos a hacer en tiritas. Y enseguida vamos a picarlo de esta forma, miren. Bueno, vamos a agregar el chile y la cebolla que tengo ya aquí picada. Enseguida vamos a agregar los nopales y vamos a mezclarlo muy bien. Una vez que ya lo mezclamos muy bien, vamos a agregar el aceite de oliva, también el jugo de limón. Aquí vamos a agregarle un poco de sal y vamos a seguir mezclando. Bueno, por último vamos a agregar los trocitos de queso. Mezclamos un poco y esta ensalada está lista. Vean nada más, qué deliciosa y saludable. Bueno, pues ahora sí, vamos a probar. Bueno, yo me la voy a servir en esta tostadita en esta ocasión. Vean nada más, qué delicia. Y lo saludable que es. Vean. Bueno, pues ahora sí. Bien, amigos, pues llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Está deliciosa. Yo de veras que se la recomiendo muchísimo. Además de que está deliciosa, es muy saludable. Y le sirve para acompañar, como yo les decía, carnes, pescados, bueno, infinidad de cosas y está deliciosa. Bueno, amigos, pues esto fue todo por hoy. Yo espero que a ustedes les guste esta receta y la preparen muy pronto. No olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que es gratis. Compartir mis videos y darle manita arriba. Yo los espero en un video más. Hasta luego. Gracias.